Ok, vamos a grabar un pequeño vídeo sobre mecánica corporal y sobre golpeo que podéis hacer para todos los que estéis confinados en casa. Y sirve algo como fitness, sirve también para empezar a soltarse con los puños y que luego cuando estéis haciendo sparring salga natural, porque una de las cosas que todos cuando empezamos a hacer sparring nos sentimos muy raros, tanto moviéndonos como pegando. Y no podéis moveros y pegar de cualquier manera, tenéis que moveros y pegar de manera correcta. ¿Cuál es la correcta? Cada uno tiene su interpretación, vamos a darnos la nuestra. Nosotros entrenamos Wing Chun, pero además en el grupo de entrenamiento entrenamos con gente de otras artes marciales nos dan mucho input, nos dan mucha información y al final la manera de pegarte no depende de un arte marcial, sino que al final traspasa fronteras. Y todo lo que sea buena mecánica corporal y lógica y que sea común en todas las artes marciales, al final es sensato y es lo que hay que aplicar, ¿vale? Nosotros no somos tan puristas como para decir esto se hace así y eso, sino que lo que queremos es que las cosas salgan bien con la información que vamos teniendo. Entonces aceptamos, sobre todo nos ayuda muchísimo Rafa en el grupo de entrenamiento y nos da muchísimos consejos y nos ha ayudado mucho a cambiar muchas cosas. Vale, entonces unos ejercicios hoy para empezar. La gente que suele empezar a hacer sparring suele colocarse mal. ¿Qué consideramos nosotros colocarnos bien? Bueno, pues que el eje esté centrado en todo momento cuando estemos pegando. Si cuando estoy pegando me voy para atrás, ante una contra estoy mal. Si cuando estoy pegando me voy para adelante, ante una contra me pasa lo mismo, ¿vale? Yo tengo que cuando pego no comprometer para nada mi equilibrio, no comprometer para nada mi guardia, no comprometer para nada mi defensa y poder pegar natural, pam, 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 y cada vez con más capas, más mecánica corporal para que esto que ahora es muy grueso al final sea duro, o sea, sea potente, pero yo sigo preparado para seguir moviéndome. Cualquier cosa que implique el echar el peso para adelante y para atrás, para nosotros no es buena idea en principio, ¿vale? Y recordar que como hacemos Wing Chun, que es un arte marcial de cerca, yo trabajo dos mecánicas corporales, que una es la extensión de la otra, no lo veo como diferente. Para muchos una es tipo boxeo, que es que voy a girar, ¿vale?, cuando golpeo, y para otras tipo Wing Chun, donde la mecánica es más de hombros y caderas y más helicoidal, porque no puedo mover tanto los pies porque no hay espacio y no hay tiempo, ¿vale? Para mí es la misma, porque cuando cuando hay espacio y tiempo hago la misma mecánica cadera, y la cadera al final se transmite al pie y muevo el pie, pero en los dos tengo que estar con el peso centrado. Ya hablaré otro día de peso para atrás o peso para adelante. Para mí, peso centrado, ¿vale? Además de que me puedo mover, cuando estoy con el peso para atrás no me puedo mover bien. Cuando estoy con el peso para adelante, no me puedo mover para adelante bien. Y eso la gente lo aprovecha luego. Yo cuando estoy haciendo sparring y veo que alguien echa el peso, yo sé que por ahí no se puede mover bien. Vale, entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a hacer el de hoy un vídeo en el que empezamos parados y cogemos fluidez en los golpes. Vamos a colocarlos, pies a la altura de los hombros, no en una línea, porque perdéis equilibrio, no muy abierto porque ganáis equilibrio, pero perdéis movilidad y además dejáis abiertas zonas que no es buena dejar abierto. Entonces uso la teoría de Wing Chun, que es pies cerrados, bajo rodillas, abro puntas, abro los talones más, y ahora al girar la cadera veréis que os va a quedar más o menos la punta de los pies a la altura de la mitad del pie de atrás, ¿vale? De esa manera la rodilla cubre el pie de atrás. Ok, entonces vamos a empezar. Lo que vamos a empezar va a ser con un jab cross. Entonces, para tirar el jab cross, peso en medio, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser jab cross. Ya veis en el vídeo en el que puse el truco de la pared, tiene que salir todo en una línea, volver en una línea, salir en una línea, volver en una línea, y no echar el peso. Pam, 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 pam. Cuando estéis cómodos así, 1, 2, 1, 2. Y podéis empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Os movéis un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, movemos aquí la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, y os podéis mover así, girando, pam, 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 os tiene que salir natural, pam, 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 cambio de perspectiva, pam, 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 ¿vale? Yo cuando hago estos muchas veces,
como quiero que el peso esté delante, o sea, en medio, lo que hago a veces es mover los pies también, ¿vale? Y así exagero, pero sé que el peso está en medio, porque si estuviera con el peso delante o el peso atrás, no podría mover los pies. Entonces, a veces hago esto para asegurarme de que mi arte marcial tiende a agarrotarme en el suelo, para asegurarme que no estoy así, ¿vale? ¡Pam, pam! Vale, una vez que lo tenéis, hacéis ya cross, hook, hook, ¿vale? El hook no abrís, el hook 90 grados, ¿vale? Y cuando abrís 90 grados es la cadera, ¡bum!, la que tira, ¡bum!, la cadera y el pie, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum! Entonces, ya, cross, hook, hook, ¿vale? Ya, cross, hook, hook, cambiamos, ya, cross, hook, hook, ya, cross, hook, hook. ¿Qué hacemos? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Cambiamos de perspectiva, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, y empezamos, 1, 2, 3, 4, exagerar la mecánica corporal, boom, boom, 7, 8, vale, cuando lo tenéis, metemos el uppercut, boom, 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 seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pam, pam, lo preparo de nuevo, pam, 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 peso y medio, pum, 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 pum. Voy cambiando tanto de adelante a atrás, perdona, ¿vale? Como de pie, pum, 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 bien, pum. Y al final esto se vuelve algo que al principio veréis no es nada natural, se vuelve bastante natural, que es lo que quiero. Cuando me sparring yo tengo que poder tirar el puño que quiera, ¿vale? Sin tener que comprometer el equilibrio y pensando en poder tirarlo, ¿vale? Entonces luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tengáis eso podéis hacer 10 de uno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 del otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 del otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, combinamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, empezamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Podéis hacer las combinaciones que queráis, porque al final lo que tiene que salir es bastante natural, ¿vale? Vale, con eso tenéis las combinaciones más o menos en quieto. Podéis luego, si queréis, hacer la primera combinación, cambiar de pies y seguir. Pam, 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 pam. Y os conviene que lo hagáis, pum, pum, en el cambio, ¿vale? Pegando, pum, pam, 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 pam. Voy a cambiar de pie, pam, 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 pam. Peso en medio, ¿vale? Vale, esa es la mecánica donde yo estoy más lejos y quiero poder moverme. Lo podéis hacer con un paso al lado, pam, 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 paso al lado, pam, 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 paso, pam, 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 pero por ahora estáticos. Me refiero desde cuando estéis pegando, quietos, ¿vale? Pero podéis desplazaros a un lado, ¿vale? Podéis desplazaros al otro, ¿vale? Podéis hacer el cambio de pie, pam, 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 pam. Vale, luego podéis practicar más la mecánica tipo Wing Chun, que es, no me muevo tanto, pum, 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 ¿vale? Solo puedo mover la cadera, pum, 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 ¿vale? Y necesito exagerar más el movimiento. Ya no tengo ayuda del pie, ya solo de la parte de abajo, ¿vale? El movimiento, ¿vale? Bueno, pues con eso tenéis para hacer unos cuantos ejercicios y luego empezaremos a echar movimientos adelante, atrás, etc.